Grado octavo. ¿Cómo están, chicos? ¿Descansaron o no? Yes and no. Hola, chicos. ¿Cómo están? Buenas, grado octavo. Buenas tardes. No, buenos días todavía, son las 11 hasta ahora. Listo, chicos bellos y hermosos del rey. Ok, ¿listo? Vamos a empezar entonces, ¿listo? Con lo siguiente. Hoy tenían que hacer algo, ¿cierto? ¿Cierto que tenían que hacer algo? Sí, señora. Sí o no, jovencitos, ¿qué era? Cuéntenme a ver. Una golosa. Una golosa. Eso, muy bien. Don Harry, vuelvas, pláceme saludarlo. Listo, bueno, entonces, bueno, chicos bellos. Ay, Jesús, me fue dañando esta cosita. Bueno, entonces, nos correspondía hacer la golosa. Ok, chicos de grado octavo. Ok, listo. Entonces, voy a calificar la golosa, grado octavo. ¿Listo? Voy a calificar la golosa que les correspondía hacer a ustedes hoy. ¿Listo? Entonces, Acosta Jade, venga, voy a empezar acá. Voy a empezar acá, esperen un segundito. Listo, entonces empezamos. Empezamos por acá. Ay, Jesús, acá. Listo, Ama, ya muéstrame tu golosa. No escuché, perdone, ¿tienes el micrófono cerrado? No te escucho. Ok, listo. No, golosa. Listo. Felipe Rocha, tu golosa, ¿dónde anda? Felipe, tu golosa, ¿dónde está? Felipe. Yuhu, Felipe Rocha. Lina Ortega, tu golosa. Muéstrame a ver tu golosa, ¿cómo te quedó? Harry Huelvas, pláceme saludarte. A ver, los estoy esperando, queridos. Listo. Ay, mírenlos, escuchando es que Olímpica Estéreo, qué cosas. Tatiana Caro, su golosa. Tatiana, muéstrame la golosa por la pantalla. ¿La tienes o no? Muéstrame no. La golosa. Bueno. Ok, listo. Jade, muéstrame tu golosa. Jade. Ok, Jos, muéstrame tu golosa. Jos Rosso, muéstrame tu golosa. Tu golosa, Jos, muéstramela. No le tengo problema. Ok. Harry, vuelvas tu golosa. ¿Tu golosa dónde está? No, señora. Ok. Listo. Vamos acá. Profe, a mí se me había ido internet. Cuando usted me llamó, no le puedo mostrar eso porque muéstramela no me puede internet. Muéstramela, ¿dónde está? La hice en el cuaderno.
Pero había que hacerla, elaborarla. Bueno, listo, ok. Evelyn, muéstrame tu golosa. No, profe. Daniel Umaña, muéstrame tu golosa. Sí, señora. Muéstramela. ¿Cómo la hiciste? Muy bonita esa golosa. Te felicito. ¿Oíste? Te quedó muy linda, Lina. Ok, acá vamos con... Bro. Espera. Acá. Evelyn, ¿ya? A Evelyn ya me dijiste, no, tan, tan, tan. ¿Qué me falta? Tatiana, acá, ¿qué me faltó? Ay, Dios. Señor Santo. Ok, acá. Bueno, chicos. Entonces, listo, los que hicieron la golosa. Voy a colocarles, o sea, voy a hacerles una pregunta. Entonces, ¿cuál es, en qué consiste el juego? El juego consiste en que usted pueda avanzar en su golosa. Esa profe lo que los va a poner a hacer. Entonces, vamos a colocar la golosa ahí al piso. Daniel. Daniel Umaña, que te quedó muy linda. Vamos a colocarla ahí en el piso. ¿Listo? Ok. Andrés Vargas. Listo.
Muy bien, vamos a colocarla en el piso. Entonces, yo le hago una pregunta y si usted me responde bien, o sea, en este sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer? En ese sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer? John Franco, ¿hiciste tu golosa? John. Señora. ¿Sí o no? ¿Hiciste tu golosa? No, señora. Bueno, okay. Listo, entonces vamos a colocar la golosa en el piso, pues es para jugar, ¿verdad? Entonces colocamos la golosa en el piso. ¿Dónde está la golosa de Diego? Diego, muéstrame tu golosa. Diego. Yuhu. No. Tenían que hacer una golosa en una hojita de papel. Jaylee, ¿sabes? ¿Hiciste tu golosa? Jaylee, ¿hiciste la golosa? Muéstrame a ver. Profe, es que como... No, profe, no la hice. Bueno, tengo la tiza para ir a jugar arriba a la terraza. Ah, pues bueno, entonces yo... Pero es que ya vamos a empezar, vaya. No, yo ya la tengo lista. ¿Listo? La tengo lista. ¿Está listo? Andrés, ¿está listo? Bueno. Andrés, ¿listo? Profe, okay. Ya me llamo aquí, el internet se me cayó. Karel Perdomo, muéstrame tu golosa. Sí, Andrés, ya la vi. Yo la hice en una cartulina, mire. Sí, está muy bonita. Listo, bueno. ¿Por qué no apunta las tareas, Diego? Ay, Diego, Dios mío. ¿Qué cosas con ese Diego? Listo, chicos. Entonces, vamos a jugar entonces. Vamos a jugar. Entonces, usted me responde la pregunta y puede jugar golosa. ¿Listo? Entonces, me dice, o sea, los que tienen la golosa ahí, me responden la pregunta y pueden jugar la golosa. ¿Listo? Entonces, pregunta. ¿Qué característica tienen los gases? ¿Quién? ¿Quién de los que tiene la golosa me va a contestar qué característica tienen los gases? A ver, Daniel Umaña, ¿qué característica tienen los gases? Muy bonita esa golosa. ¿Qué característica tienen los gases, chicos? Que no se ven. Yo, Rubí. Dime, Lina. Pues una gas. Sin pena, Lina. A ver, ¿por qué le da pena? No entiendo. O sea, que en una clase de volumen. Tienen volumen. Muy bien, Lina. Entonces todos pueden jugar. Tiren a ver la piedrita o tiren la cascarita. No sé, pueden jugar. A ver, los veo. Los veo, a ver. Eso, muy bien, Daniel. Lina, ¿cómo te fue? Andrés, ¿cómo le fue? Venga, miramos. Ok. Tranquilos que ahorita vamos a hacer otro juego. No se preocupen ahí los que me están mirando ahí jugar a los otros. No se pueden deleitar hoy en el juego de la golosa. Natacha, ¿hiciste la golosa? Muy bien, Daniel. Listo, entonces la característica, como dijo Lina, es volumen. ¿Ya lanzaste, Lina? ¿En qué caíste? Uno, listo, bien. ¿En qué caíste tú? Ok, muy bien. Andrés, ¿en qué caíste? ¿Qué número? Cuatro. Bien, listo. Bueno, vamos con otra pregunta para poder lanzar. Volver a lanzar. ¿Ya saltaron o no? Sí, señora. La idea es esa, que se diviertan un poquito y hacemos un repaso de química. Díganme en otra característica de los gases, grado octavo. Volumen, masa y... Sí, tienen masa. Muy bien, ya dijeron volumen. Tienen masa. ¿Listo? Muy bien. Listo, salten. Listo, tienen masa y tienen presión. Listo, salten a ver. Arrojen la cascarita o la tapita o bueno, yo no sé. Arrojen la cascarita o arrojen la tapita, bueno, no sé, o... Listo, los veo saltando. Yo voy a colocarles punto a los niños que hicieron caso. Muy bien, Andrés.
¿Listo? Lina también la veo. Esa es una actividad, chicos. Y eso adentro de la clase. Algunos se perdieron como de la actividad que de participar. ¿Por qué? No sé, era en una hojita. Yo les dije, hágala en una hojita. Muy bien, Daniel Umaña. Ok. ¿Y Lina qué? Lina, ¿qué hubo? Ok, muy bien. Muy bien. Listo, chicos. Por obedientes se han ganado ustedes un premio hoy. ¿Quién más es la otra personita que me dijo? Carol Perdomo. No, ah, Carol Perdomo, espérate, hay otra personita también que me dijo por acá. Chaparro Karen, te veo. No te veo. Chaparro, Carol, ¿qué hubo? ¿Cómo vas con tu golosa? Profe, yo no tengo el espacio. Ah, no tienes espacio, pues colócala ahí encima y como que lanzas desde, o sea, coloca la golosa ahí, como dices en cartulina, colócala encima de tu escritorio y lanzas desde atrás. Andrés Vargas, muy bien. Listo. ¿Los gases son fluidos? Listo, continuamos. ¿Los gases son fluidos, sí o no? No. ¿Quién dijo no? Andrés Felipe Vargas. ¿Los gases son fluidos, sí o no? Yo creo que sí, profe. Que sí, profe. Sí. Sí, los gases son fluidos. ¿Listo? Los gases son fluidos. Ok, muy bien. Pueden lanzar otra vez. Pueden saltar. Muy bien, chicos. Los gases son fluidos. Listo. Pregunta. Muy bien. ¿Cómo vas, Andrés? Bien, profe. Ok. Listo. ¿Qué son fluidos, grado octavo? Líquidos. ¿Qué son fluidos? Algo como el agua. Sí, pero ¿qué característica tienen los fluidos, grado octavo? Que son líquidos. ¿Son partículas? No, como tal, ¿qué son los fluidos? ¿Qué son fluidos? Líquidos. Pero en este caso estamos hablando de gases. ¿Qué será eso de fluir? Fluido. Fluido. Sí, son fluidos. Fluido. Posición que toman las moléculas. Eso, la posición que toman las moléculas. Muy bien, ¿quién dijo? Tatiana. ¿Tatis? Muy bien, Tatis, puntico. Muy bien, entonces, es la posición, es la forma que toman las moléculas. ¿Entendido? Eso se llaman fluidos. Ok, listo. Pregunta, otra pregunta. ¿Será que los gases se pueden volver líquidos? Sí, señora. No. Sí se pueden volver líquidos. No. ¿Sí? ¿Quién dijo sí? ¿Pueden volver líquidos? No. ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Ah, yo la embarré, entonces la embarré yo, Tatiana. ¿Por qué se pueden volver líquidos? Porque son líquidos, ¿no? No, los gases no son líquidos. Los gases es como una bomba de nube, algo así. O no se pueden volver líquidos. Las nubes cuando llueven botan todo su líquido. Exacto, sencillo. Si usted no sabe que por la presión, al aplicarle presión a los gases se pueden licuar, se pueden licuar, ¿sí? No es que los pongamos en la licuadora, no, sino que por la presión los gases se transforman en líquido, ¿cierto? Al someterlos a una gran presión se forman líquidos, ¿listo? Uh-huh. Entonces, ¿entendido, chicos? Sí. Pero sí se pueden volver líquidos, claro, el nitrógeno, nitrógenos. Nitrógeno líquido, muy bien. Listo, pueden saltar, chicos. Bueno. Listo, chicos. Los que hicieron la actividad tienen un puntico positivo. Ya se lo coloqué. Bueno, ellos ya. Ahora sí descansamos. Más tardecito siguen jugando y me cuentan quién ganó. ¿Listo? Bueno, hermosos. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente.
Okay, grado octavo. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, nuestro tema de hoy es que vamos a empezar cuarto periodo. ¿Listo, chicos? Y vamos a empezar viendo algo que se llama la ley de Boyle. Chicos, ¿ustedes me dejaron el espacio para escribir los temas de cuarto periodo? Sí. Entonces, vamos a empezar viendo algo que se llama la ley de Boyle. ¿Listo? A octavo yo les voy a subir los contenidos de pronto en la plataforma. ¿Listo? Porque no les di como esa introduccióncita en los contenidos. Entonces, yo se los subo a plataforma. Entonces, yo los tengo acá. Ok, vamos a empezar a ver algo que se llama la ley de Boyle. De Boyle. ¿Ok? La característica es que este señor, él planteó la ley de los gases que se llama ley de Boyle. ¿Qué me dice que es la ley de Boyle? ¿Terminaste cansado, Andrés? No. ¿No? Entonces, Andrés, como no terminaste cansado, okay, léeme qué es la ley de Boyle. Es la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando las temperaturas es constante. Ok. Me dice entonces la ley de Boyle que la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen del recipiente. ¿Sí? La presión de un gas es inversa al volumen del recipiente que lo contiene cuando su temperatura varía o permanece igual. ¿Qué dicen ustedes? ¿Varía o permanece igual? ¿Qué dicen, chicos? Varía. Permanece igual. Varía. No, permanece igual. Ahí dice constante, que es algo constante que se mantiene. ¿Sí? Uh-huh. Ok, chicos. Ojo. Entonces, van a, por favor, a prestar atención a lo siguiente. ¿Listo? Entonces, óigame bien. Ahí hay dos características que están jugando un papel importante, que son la presión y el volumen, ¿entendido? Entonces, los que van a tener en cuenta son... Entonces, mire, esta es una gráfica directamente proporcional. Esta que estamos viendo en el tablero es una gráfica directamente proporcional. ¿Entendido? Esta es una gráfica directamente proporcional. Si aumenta uno, aumenta el otro. ¿Entendido? Pero en el caso de la ley de Boyle, me dice que es inversamente proporcional. ¿Entendido? Entonces, la gráfica no vendría a ser de esta forma, sino la gráfica sería así, inversamente proporcional. Cuando es directamente proporcional, los dos aumentan. ¿Entendido? Pero cuando, miren acá, por favor, pero cuando es inversamente proporcional, uno aumenta y el otro disminuye. ¿Entendido, chicos de grado octavo? ¿Sí? Entonces, esa es una gráfica inversamente proporcional. Ya les mostré cuál era directamente proporcional. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a mirar lo que ustedes decían. ¿Cuáles son esas propiedades de los gases, chicos? ¿Sí? Miramos las propiedades de los gases. Voy a aumentarlo un poquito más. Uy. Entonces, ¿cuáles son esas propiedades de los gases? ¿Listo? Entonces, primero... Tatiana, lee por favor, gracias. Viscosidad muy baja. Densidad sí, muy baja. Tienen el volumen del recipiente que los contiene. Su volumen se puede variar con la presión y la temperatura. Difusividad alta. Comprensibilidad alta. Expansibilidad alta. Energía cinética alta. Fuerzas intermoleculares muy bajas, necesitan catalizadores para reaccionar. Ok. Viscoso, cuando decimos que... Denme un ejemplo de algo viscoso, chicos. ¿Qué es algo viscoso? Andrés, ¿qué es algo viscoso? Dame un ejemplo de algo viscoso. Gelatina. Gelatina, ¿qué más? Entonces, no pueden fluir fácilmente, ¿cierto? Como la miel. ¿Sí o no? La miel no puede fluir fácilmente. El propóleo, profe. Eso, el propóleo también que estás utilizando ahorita para los problemas de respiratorios.
Un caracol. Sí, lava el caracol. Lavaba. Lava el caracol, muy bien. Bueno, difusividad. ¿Qué será difusividad? Lee, a ver, Miguel. Santiago. Sus partículas se encuentran relativamente distantes una de otras. Como cuando, deben un ejemplo de eso. O sea que están separadas, sí. Sí, están muy separadas. Cuando usted se aplica un perfume, el perfume se expande por toda la habitación donde usted se aplicó el perfume. Eso significa difusión. ¿Listo? Se desplaza de una región de alta concentración hacia una de baja concentración. ¿Listo? Expansibilidad. ¿Qué significa eso de expandirse? Lo lees, Miguel Reyes. Gracias. Miguel. Expandibilidad alta. Los gases, por la alta agitación de las moléculas que los componen, responden expandiéndose cuando se reduce la presión o se aumenta el volumen. ¿Qué ocurre? Se expanden, ¿cierto? Cuando se reduce la presión o se aumenta el volumen que ocupan. Entonces, por eso lo vuelvo y digo. Entonces, difusión, se desplazan las moléculas de una región de alta concentración a otra de baja concentración. Y expansibilidad es cuando se expanden por todo el espacio. ¿Listo? Acuérdense que el volumen es una propiedad de la materia y es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Listo, chicos de grado octavo? Bueno. Energía cinética. ¿Qué será eso de cinético? Cuando le dicen a una persona, usted es muy cinético, muy kinético, ¿qué le están diciendo a esa persona? Que es muy inquieta. Que es muy inquieta, o sea, que está en continuo, ¿qué? Movimiento. Entonces, las partículas están en constante movimiento en los gases. ¿En los sólidos es igual? No. ¿O sí? No, en los sólidos no es igual. Sólido y está quieto. Sus fuerzas intermoleculares son muy atrayentes, son muy fuertes. ¿Listo, chicos? Bueno. Entonces, miramos aquí la ley de Boyle, chicos. ¿Qué observan ahí? En el esquema. Cuando, chicos, se ejerce mucha presión, el gas se amontona. Y si no hay tanta presión, él se esparce. Exacto, muy bien. Entonces, eso es en sí la aplicación de la ley de Boyle. Grado octavo. ¿Entendido? Sí, señora. ¿Sí quedó claro? ¿Alguna pregunta, señora, chicos? No, señora. Ok, listo. Entonces, vamos a esto. Entonces, miren la ley de Boyle. Ahí se las presento. ¿Qué me dice? Que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Listo? Entonces, la ley de Boyle es esa. Entonces, tenemos un problemita ahí. Me dice que el volumen 4 litros de un gas están a 600 milímetros de presión. ¿Cuál será el volumen si aumentamos la presión hasta 800 milímetros mercuriales? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos nosotros es que primero organizamos los datos. Vamos a colocar ahí los daticos. ¿Sí? Entonces, colocamos los datos. ¿Cuáles son esos datos? Me dice que el volumen 1 es igual a 4 litros. La presión 1 es igual a 600 mmHg, ¿sí? ¿Ok? Y me dice, ¿cuál será el nuevo volumen? El volumen 2 no lo conozco, no conozco ese volumen 2. Pero sí me dan su presión, que es 800 milímetros, me da la presión 2, que es igual a 800 mmHg. ¿Cierto? Y me dieron a mí una fórmula. Me dicen que eso es igual a P1 por B1 es igual a P2 por B2. ¿Entendido, chicos? ¿Sí? ¿Anotaron el problemita? Chicos de grado octavo, ¿lo anotaron? Sí, señora. Listo, entonces el volumen es de 4 litros. Y está a 600 milímetros de presión.
¿cuál será su volumen si aumentamos la presión hasta 800 mililitros, miligramos, milímetros mercuriales, si la temperatura es constante? Acuérdense que en este caso la temperatura es constante. ¿Ok? ¿Está claro, chicos de grado octavo? Sí, señora. Sí, señora. Okay. Entonces, miramos acá. Entonces, miren lo que yo hice. Ubiqué los datos. ¿Cierto? Esa es mi ley de Boyle y yo ubiqué los datos. El primer dato, el primer volumen que aparece en ese problema se llama volumen 1. La primera presión que aparece en el problema se llama presión 1. El volumen 2 me dicen que no lo conocemos, pero me dan la presión 2. Entonces, atentos, siempre los primeros datos se van a llamar 1 y los segundos pues 2. ¿Entendido? Sí, señora. Entonces, los primeros datos los vamos a llamar datos 1, los segundos datos los vamos a llamar datos 2. Natalia, ¿cómo vas? ¿Entendido, chicos? Sí, señora. ¿Ya los anotaron? ¿Sí, chicos, de grado octavo? Sí, profe. Señora. Bueno, entonces lo primero que usted hace es organizar los datos, mirar ahí cuáles son los primeros y cuáles son los segundos. ¿Qué es lo que usted hace después? Usted lo que hace fácilmente es que como le están pidiendo esto, el volumen 2, ¿cierto? Ok. Como le están pidiendo a usted el volumen 2, entonces usted vuelve y escribe la formulita, mire. Escribió que P1 por B1 es igual a P2 por B2. ¿Sí? Entonces, le están preguntando B2. Ojo, B2 viene a ser mi incógnita en este caso. B2 es la que yo no conozco acá. Es la que yo no conozco. La B2 es la que yo no conozco. Esta viene a ser como mi incógnita. No sé cuál es eso. ¿Quién está acompañando a la B2? La P2, ¿sí o no? Entonces, esta que está acompañando a esta incógnita pasa al otro lado a hacer la operación inversa. Si está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, quedaría P1 por B1 sobre P2. ¿Entendido, chicos? Así queda. Miren lo que hice. Esta que está acompañando la incógnita la pasa al otro lado a hacer la operación inversa. Está multiplicando, pasa a dividir para despejar esto. Y entonces ahora, ¿qué ubico ahí? Los datos que tengo. ¿Cuáles son los datos que tengo? ¿Cuál es la presión 1? 600 mmHg. Entonces la ubico. 600 mmHg por volumen 1. ¿Cuál es el volumen 1? 4 litros. 4 litros. Muy bien. Sobre, ¿cuál es la presión 2? 800 mmHg. 800 mmHg. Muy bien. Qué niños tan pilos. Da 3. ¿Listo? Entonces, facilito. Eso está muy fácil ese problema. El problema está muy facilito. ¿Por qué? Usted lo que hace es que como le están pidiendo el volumen y el volumen se debe dar en litros, usted lo que hace es que va a cancelar. ¿Listo? Usted cancela los milímetros mercuriales, los cancela. Chao. ¿Listo? Este cerito de aquí, o usted puede hacer la división directa. Usted puede dividir 600 entre 800 o simplifica este cerito con este cerito de acá. Este cerito de acá, con este cerito de acá, y le puede sacar la mitad de 6, que sería 3, la mitad de 6 sería 3, y la mitad de 8 sería 4, le daría 3 cuartos. ¿Cierto?
¿Ok? Si quiere lo puedo dejar así. Ya le dio ahí la mitad 3 y la mitad 4. Entonces, o igual, usted lo puede hacer como usted quiere hacer. Entonces, 6 por 4, ¿cuánto le daría? 24. Muy bien. 6 por 4 daría 24. ¿Dividido entre 8? 3. 3. 3. 3 litros el volumen. El volumen 2. Mire. 24. Lo subo acá si nos pueden decir. ¿Qué es eso? Acá. Sería 24 dividido entre 8. Les daría 3 litros. ¿Entendido, chicos? Sí, señora. Entonces se puede ir simplificándolos. Este cerito de acá se va con este cerito. Este cerito se va con este cerito. Y es más fácil dividir. Multiplicar 6 por 24 y lo entre 8, ¿cierto? ¿Listo, chicos? ¿Fácil o difícil? Fácil. Entonces, para los que no lo escribieron, mírenlo acá. Entonces lo escriben, chicos. Entonces, simplemente, ya saben, lo primero que hacemos, organizamos datos. ¿Qué es lo segundo que hacemos? Según lo que me pidan. En este caso me pidieron volumen 2, pues voy a despejar volumen 2 primero en letras y luego reemplazo valores y ya. Vuelvo y repito. Usted lo que hace es organizar primero los datos. A los primeros datos se van a llamar datos número 1. En este caso, los primeros datos de la presión sería presión 1. Los primeros datos del volumen 1 serían volumen 1. ¿Listo? Los segundos datos pues serían volumen 2, que no lo conocemos, y la presión 2, que no la conocemos. ¿Listo? ¿Qué hace después de organizar los datos? Usted escribe la ecuación de Boyle. Entonces, como le pidieron volumen, pues va a despejar volumen primero en letras. Usted sabe que el que acompaña la incógnita pasa al otro lado al igual a hacer la operación inversa. En este caso, la presión 2 está acompañando el volumen 2, que es el que nos están preguntando. Lo pasamos al otro lado, como está multiplicando, a dividir. Listo. Ubica los datos. Ahora sí ubica los números correspondientes, según el orden que usted tiene ahí, que me dice que la presión 1, entonces la presión 1 era 600 milímetros mercuriales, el volumen 1 era 4 litros, la presión 2 era 800 mililitros. Entonces, como le piden volumen, pues cancela milímetros mercuriales. Y lo segundo que hace, en este caso yo lo que hizo fue quitar los ceritos, cero arriba, cero abajo se va, el primer cerito, el último cerito se va con el último cerito de abajo, el penúltimo cerito se va con el penúltimo cerito de abajo, ¿listo? Entonces es más fácil multiplicar 6 por 4 y dividirlo entre 8 que 600 dividido entre 8. Entonces uno trata como de simplificar lo más que uno pueda, ¿entendido? Entonces nos da 24 dividido entre 8, 24 dividido entre 8 nos da 3 litros. Entonces el volumen 2 es 3 litros. ¿Entendido, chicos de grado octavo? Sí, señora. Sí, señora. Ok, muy bien. Sí, señora. ¿Fácil o difícil? Fácil. ¿Entendieron las leyes de los gases, chicos? Sí, señora. Las características de los gases, porque esta es la primera ley que estamos viendo. Sí, señora.